Salam, fellas. Bienvenidos a Uzbekistán. Así es, estamos en un nuevo país, primer vídeo. Bienvenidos a Uzbekistán. Primero de todo, salam es como se dice hola. Y estamos en Fergana, porque si visteis los últimos vídeos, venimos de Kirguistán y cruzamos la frontera por tierra. Si queréis saber cómo lo hicimos y todo, como siempre os digo, seguidme en mi Instagram, en los stories destacados lo podréis encontrar. Obviamente, dejaros un muy buen like a este vídeo, suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nada de este nuevo país de Uzbekistán que os voy a enseñar y os voy a dar los consejos cómo viajar en un futuro, en siguientes vídeos. Este es el primero. También os podéis unir a Discord, haceros miembros del canal para aportar más al canal, obviamente ayudar más al canal. Vamos a contaros un poco lo que es Uzbekistán y lo que es Fergana. Empecemos. Como ya vimos en Kirguistán, aquí también hay un parque de atracciones aquí en medio. Y además este está mucho más currado que el de Bishkek, ¿eh? A mí que me gustan estas cosas, la verdad es que me subiría a unas cuantas. Después de cruzar estas ferias de Uzbekistán, pues os cuento un poquito de la historia, sobre todo de aquí, del valle de Fergana, ¿no? Que es donde hemos entrado cruzando por Osh desde Kirguistán. Lo que hay que decir, lo primero, es que es una de las zonas menos turísticas y más peligrosas en el pasado. ¿Por qué en el pasado? Porque, bueno, cuando Stalin decidió dividir toda esta zona de que era antes Rusia, formó 5 repúblicas, ¿no? Las que mucha gente no conoce, que son Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán. Estas repúblicas, pues las dividieron con fronteras y las pusieron un poquito como ellos quisieron, ¿no? Como las quiso Rusia, y claro, eso generó problemas. Y donde generó más problemas fue aquí, en el valle de Fergana, porque se dividió entre Kirguistán, entre Uzbekistán, entre Tayikistán. Un conflicto que duró muchos años. Hubo masacres muy famosas, también hubo revueltas, sobre todo la masacre, creo que es del 2005, donde la policía de aquí, Uzbekistán, disparó una manifestación pacífica, ¿no? Con muchos muertos. Hay varias ciudades, siempre tienes que coger Fergana como base, que es donde la ciudad, que es ahora la capital del valle, donde hay más hoteles, donde son más baratos, porque los otros sitios, la verdad, es para hacer unas excursiones de un día. Nosotros paramos porque venía cerca, desde que cruzamos, pues paramos aquí, dormimos 2 días y vamos a ir a visitar Margilón y aparte conocer un poco la historia, que es la que os estoy contando aquí. Fue una zona de muchos problemas, pero actualmente hace ya más de 10 años que no sucede nada, así que es totalmente seguro venir por aquí. Otro sitio que también es icónico de aquí es donde se formó, digamos, el movimiento islamista así radical, que es el uno que los provocó muchos problemas por aquí en esta zona. Puedes ir a ver, pues, la mezquita, y es una ciudad sobre todo muy musulmana, que se puede notar como si estuvieses en el Medio Oriente, más que no en Asia Central. Como os he dicho, la razón para parar aquí en Fergana era ir a Margilón, un pueblo muy, muy, muy especial, que mañana os diré por qué. Así que nos vemos mañana. Buenas noches. Buenos días, ya estamos en Margilón, que es la ciudad más importante de la seda de Uzbekistán, y concretamente estamos en la Yodgorlik Factory, es decir, la empresa donde se fabrica más tejido, más seda de la más alta calidad y que se exporta alrededor del mundo. Ahora vamos a entrar, está a unos 20 minutos de Fergana, es bastante fácil, como ya sabéis, en los stories destacados tendréis cómo llegar y todo. Vemos todos los capullos de seda, ¿no?
cuentan, como hemos visto, están los gusanos que ya están como, digamos, ya han hecho el capullo de seda, lo ponen en agua caliente y entonces sacan pues la seda. Bueno, aquí estás tocando lo que sería la seda. Mirad cómo lo coge ahí y pasa a la rueda que están haciendo ahí. The quality is so good. Ahora vamos a ver cómo hacen las alfombras. La verdad es que esta me parece espectacular ya. Son muy caras, ¿eh? Eso sí, son muy caras. Mirad cómo lo hacen. Tiene que hacer todo esto, como veis. Ahora va por aquí, le queda todo esto. 4 meses de trabajo, por eso son tan caras, entre la calidad y el tiempo. De hecho, esta alfombra que están haciendo aquí es una copia, se llama como Pazirik, que es una alfombra, la más antigua conocida, que se encontró o se data, que es del siglo II y está en San Petersburgo, es lo que nos comentan. La verdad, yo no tenía ni idea de esto. Las condiciones laborales, lo ha dicho la propia trabajadora, le han preguntado y ha dicho que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, o sea, 40 horas, que sería más o menos el horario laboral, y avanzan 3 centímetros al día de para hacer la alfombra, o sea, trabajo muy, muy difícil y muy manual. El COVID también pegó, sobre todo en la fábrica, porque pasaron de unos 400 trabajadores a unos 40, es decir, han reducido muchísimo la plantilla y podemos ver que en la fábrica está bastante vacía. Hay trabajadores, pero se nota que es mucho más grande y falta mucha gente, ¿no?, aquí para trabajar. Adivinad el precio de esta alfombra, que como veis es bastante grande, $3,300, 3,3 metros. Así que estamos aquí rodeado de unos cuantos miles de dólares. Mirad todas las alfombras que hay, hechas a mano, hechas durante meses, sale caro. Así que si quieres comprar algo aquí, te tienes que rascar el bolsillo. Y bien, acabamos la visita en la tienda. Obviamente la visita en teoría es gratuita, pero claro, aquí te pasan un poco y si compras algo, supongo que ganan de ello. La verdad es que es muy interesante, yo conocía poco de eso, sobre todo el proceso, pero bueno, hemos visto cómo lo hacían y la verdad es que el trabajo es increíble, manual, y la verdad, yo lo veo súper complicado. Este tipo como de bufandas están hechas con la máquina y cuestan unos $10. Y estas de aquí están hechas a mano y cuestan $25. Bueno, me han dicho que me quieren hacer como una entrevista aquí, supongo porque no vienen muchos turistas, y me han dado esto para vestirme como si fuese de ellos mismos. Ok, you can do the interview if you want. ¿Me queda bien o no? Pues ya salimos de la Yodgorik Silk Factory. Solo paramos aquí a Fergana para venir a ver esto, porque realmente a mí me llamaba la atención. Ella también le gusta mucho siempre esto de los textiles. Aquí ha salido con una pieza, una bufanda de raw silk, que es como seda cruda, que es algo no muy común. O sea, realmente si lo tocas no parece seda. O sea, tú lo que tienes en la cabeza es la típica seda que es muy fina, fina, fina. Esto no, realmente no es tan bonito, pero se ve que es como mucho más pura y mucho más bonita. $30 esta bufanda. Realmente la experiencia de estar en una fábrica de seda, en la ruta de la seda, a mí me ha gustado mucho y os recomiendo mucho, si tenéis tiempo y venís a Uzbekistán, venir a Fergana, aunque sea para ver esto. Tampoco es muy caro, la visita es gratuita y si compras algo, pues ellos ya están felices. Así que muy bueno. Ahora vamos a ver algo más aquí en Margilon, un bazar, y realmente no hay nada más que hacer. Mirad cómo es un horno por dentro, ¿eh? Thank you.
el producto final y mirad cómo lo pegan. Bueno, estamos en el Kum Tepa Bazar. Que es bueno, como vemos, un bazar. Estamos dando una vuelta, la gente la verdad es que es muy simpática por aquí. Nos saludan, nos hemos parado a hablar. La verdad es que está siendo una curiosa experiencia. La verdad, bastante amigables, mucho más que en Kirguistán, donde en ningún sitio se mostraron muy amigables. Claramente estamos en la zona de los zapatos, negros. Todos son zapatos y todos son negros, ¿eh? Mirad todos los gorros. ¿Qué os parece el nuevo gorro que me he pillado? Está bastante guapo, ¿eh? Pues ya hemos vuelto a Fergana después de visitar Margilón. Como os he dicho, no es un sitio que tenga muchas cosas que ver, pero a mí me ha gustado bastante la visita a la fábrica de seda, a Lian también. Did you like the silk? I could say that I'm crazy for it because even I would like to work there. Ella le gustaba mucho, sabía que le encantaría. Después hemos visitado el bazar, que bueno, es un mercado. No tiene nada más que eso. La gente era bastante simpática, bastante amigable, ¿no? Hemos visto en el bazar y también por esos sitios. Hemos visto cómo hacían también el pan, que es lo mismo que Kirguistán, pero la verdad es que es muy curioso y me encanta. El pan recién hecho de aquí está muy bueno. Cuando ya pasan unas horas y eso ya no tanto, pero recién hecho está exquisito. Esto ha sido nuestro primer vídeo, nuestra primera aventura parada por Uzbekistán aquí en la zona de Fergana. El siguiente vídeo ya es seguramente en uno de los sitios más top. En Uzbekistán tampoco hay tantos sitios donde vamos a parar como por ejemplo en Kirguistán, sino que hay como 3 o 4 ciudades que ya iréis viendo en los siguientes vídeos que prometen ser muy top y muy diferente a lo que hemos visto de momento en esta primera parada. Así que no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, dejaros un muy buen like, seguidme sobre todo en Instagram, donde en los stories destacados tenéis toda la información de cómo ir a Margilón y bueno, toda la información. Obviamente si queréis apoyar más el canal, haceros miembros del canal, uniros al canal de Discord donde podréis contactar conmigo, igualmente como en Instagram. Y nada más, no me enrollo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.